Doctor, nos han preguntado cuál es el trabajo que se realiza en la operación de Juanetes, porque usted, la última Juanetes, indudablemente el teléfono explotó. Mujeres que dicen, ¿cuál es el trabajo que se realiza? Y las preguntas vienen teniendo una gran carga de miedo, por decirlo de alguna manera. Fundamentalmente en la cirugía del pie nosotros hacemos anestesia local con pequeñas inyecciones sobre el tobillo y en lo que trabajamos con la cirugía percutánea es en el juanete, que sería esta zona acá del antepié, en donde con una pequeña fresa se pule este hueso que es la bunionectomía. Esa es esencialmente la cirugía del pie. Y después, en el primer dedo del pie, en el dedo gordo del pie, lo que se hace es que aquí está marcado parcialmente, es una fractura parcial de este hueso para poder enderezar el dedo gordo del pie y una liberación de los ligamentos, que eso se hace con unos bisturí específicos que hay de hoja muy chiquitita y muy filosa, y controlándolo con un equipo de radioscopía en quirófano para ver que el corte sea satisfactorio. Transcurrido 1 hora y media, 2 después de la intervención, y si el paciente no tiene ninguna complicación local o no le subió la presión o ningún otro inconveniente, normalmente a la 1 hora y media, 2 de la intervención se va caminando por sus propios medios. Cuéntele a las mujeres que le preguntaron, el dolor, el gran síntoma que tienen en el postoperatorio es el gran miedo. Eso es un dicho popular de que la cirugía del Juanete era la más dolorosa, lo cual no es cierto. Pero con esta cirugía incluso duele mucho menos de lo esperado y algunos pacientes nos relatan cuando vienen y dicen, yo la verdad que no le creía que no me iba a doler y es como usted dijo. Nosotros, para que uno tenga una idea, en el postoperatorio a los pacientes los mandamos o con paracetamol de 1 gramo cada 6 horas o con analgésicos tipo el ketorolac cada 8, cada 12 horas. Son cirugías que duelen muy poco y que no tienen mayores dificultades ni mayores cantidad de analgésicos para darle. Pero hablemos un poquitito del reposo. ¿El paciente cuándo puede empezar a caminar, doctor? Inmediatamente se va caminando, ¿no? En Ah, ningún se momento va. hace reposo. Se va caminando, es más, podría salir de la sala de cirugía caminando porque no hay una contraindicación. Y hemos tenido pacientes que de la sala de cirugía se han vuelto a la casa y al día siguiente han salido a cenar o a los 3 o 4 días pueden estar a veces hasta manejando un vehículo si el dolor no le incapacita, no le molesta, o subir o bajar una escalera. ¿Usted le recomienda algún calzado especial, doctor, no? Se indica un calzado postoperatorio, que son un calzado con una suela rígida de goma dura, que es tipo una chola de color azul que la venden cualquiera de las ortopedias en la ciudad de Santa Fe. ¿Esa chola la tienen que usar por cuánto tiempo, doctor? Eso se usa un mes seguido, un mes. Que lo ideal incluso es no sacársela para descansar, porque eso mantiene la corrección que hemos hecho del pie. ¿Puede volver el Juanete, doctor? No tiene por qué volver el juanete, salvo que el paciente tenga una gran predisposición o una gran deformidad del antepié, o que tenga o la mujer use en este caso un zapato con mucho taco alto o muy puntudo que entonces, bueno, predispone a que vuelva a salir. Cuéntenos, los juanetes salen en uno de los pies, ¿verdad? ¿O en los dos pueden ser? No, hay muchos que salen en los dos, es más, tengo muchos pacientes que cuando están haciendo el postoperatorio del primer pie ya piden el turno para anotarse en la cirugía del segundo pie, del otro lado.